Sí, efectivamente, en diferentes allanamientos que efectuamos hay muchas motocicletas y otros elementos que secuestramos y que no pudieron acreditar propiedad. Y de acuerdo a la información que tenemos, serían elementos sustraídos, porque hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no radica la denuncia. Al igual que las motocicletas, muchas motocicletas, como no fueron registradas, no tienen número de patente, no se lo puede registrar el pedido de secuestro a nivel nacional, así que la gente no radica la denuncia, pero no está en la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor. Por ese motivo, sería conveniente que la gente que le sustrajeron motocicleta en lo que va del año pasado y este año, se acerquen por acá y para ver si pueden identificar algunas de las motocicletas que tenemos secuestradas. Bueno, y deberían traer, obviamente, los papeles de esa moto que le fue robada, ¿no? Efectivamente, los papeles y además de la denuncia. Pero la gente que no hace denuncia puede y que les recuperan igual la puede obtenerla o no. Sí, efectivamente, puede traer la documentación y le tomamos la denuncia en este lugar. Lo ideal es que hagan la denuncia cuando sufran un robo. Sí, lo ideal es que hagan la denuncia cuando sufran los robos y además lo ideal sería de que todos los que compran una motocicleta la compren ya con chapa patente para que se pueda registrar el pedido de secuestro en caso de que le sustraigan. Hay que tener en cuenta además cuando estas motocicletas fueron secuestradas a muchas personas que la compraron de buena fe y nunca le dieron documentación. Cuando uno compra un elemento como esto, tiene que pedir el 08, tiene que pedir la cédula y el título, y bueno, por supuesto, el boleto de compra-venta. Y además, preguntar en el registro si registra algún pedido de secuestro o no. No, o sea, porque esto se le secuestra a la persona que hizo la compra, pero no pueden llegar a quien la robó, digamos. Efectivamente, no se puede llegar a ciencia cierta quién fue la persona que sustrajo esta motocicleta. Bueno, también ayer trajeron otros elementos también para secuestrados. Sí, ayer en una finca aledaña se logró el secuestro de un cargador de batería color naranja. También estamos a la espera de ver si alguna persona se acerca por esa sustracción. O sea, ustedes allí sí secuestraron a la persona que compró, también a la persona que la robó. No, en particular esto nos avisó un señor de una finca de que había visto algunos elementos en un canal oculto en la maleza, así que fuimos y procedimos al secuestro. Bueno, siguen trabajando entonces, intentando recuperar a los que aquí se están robando, que se ha incrementado la cantidad de robos últimamente. No, no se incrementó la cantidad de robos. Creo que inclusive se están mermando los robos. Lo que sí, hay que recomendar a las personas que cierren bien sus casas y que intenten no informarle a vecinos o amigos que van a salir, que van a dejar la casa por varios días, porque acá es donde se filtra esa información a la gente que se dedica a la sustracción de estos elementos.